En la jornada deportiva de la Semana de Inclusión de las Personas con Discapacidad, se desarrolló una cuadrangular de fútbol sala en el Polideportivo Universitario, en donde participaron la Federación de Ciegos de Honduras, FENADESI, el equipo de vinculación Una Sociedad, el equipo de PROCENE y el equipo profesional de la Primera División del Fútbol Hondureño, Los Lobos de la UPN. La principal expectativa es el hecho de la socialización, el hecho de la comunicación entre las personas con discapacidad visual y las personas videntes. El objetivo es que ellos logren coordinarse los unos a los otros, que logren apoyarse los unos a los otros, como lo hemos visto ahorita en los partidos que hemos estado viendo, y concientizar a todo lo que es la comunidad en general y la comunidad universitaria, que las personas con discapacidad, como su lema de la Semana de Inclusión lo dice, somos iguales, somos capaces. Aquí no hay ni ganadores ni vencedores, sino que aquí todos estamos juntos. Todos estamos juntos hacia el mismo rumbo. El hecho era tener una demostración de cómo las personas con discapacidad visual son capaces de llevar a cabo, de desarrollar un partido de fútbol. Una experiencia satisfactoria. Dar a conocer un poco del deporte y lo importante que la universidad realice este tipo de actividades para concientizar a la población universitaria. Concientizando la forma como ustedes ven y cómo desarrollan, cómo palpitan el fútbol. Cómo podemos realizar deporte, ¿no? Porque mucha gente tiene quizás ese concepto erróneo, porque si usted tenga una discapacidad no puede realizar deporte. Y ahí fue claro que sí lo podemos hacer, entonces buscamos concientizar un poco a la población universitaria y dar a conocer un poco de los deportes y lo que realiza la universidad en el tema de inclusión. Así es. ¿Qué deportes ha practicado Johnny? Me imagino que el ajedrez, el fútbol. No, ajedrez no. He practicado atletismo, velocidad a 100 y 200 metros y goalball, que es el deporte específicamente para ciegos. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo sientes el hecho de desarrollar el deporte, ir estudiando, ser estudiante también universitario de periodismo? Por eso me he retirado, porque no me he quedado tiempo de practicar deporte. Usted sabe que para ser deportista tiene que ser disciplinado, entrenar casi todos los días, varias horas, y pues las actividades no lo permiten a veces hacer actividades. Y también el poco apoyo que hay por parte del gobierno en el tema de los deportes. Al torneo de fútbol sala se hizo la invitación del equipo de fútbol profesional de los Lobos de la UPN, quienes manifestaron que esta nueva experiencia es enriquecedora para ellos y esperan seguir aportando en estas actividades. Mire que es un honor que nos haya invitado a participar en la Semana de la Inclusión, ¿verdad? Aquí en la universidad. Y colaborar en ese sentido ha sido muy bueno y gratificante para el grupo, ¿verdad? Tomar conciencia de ese mundo que viven los no videntes es fundamental. A veces nos quejamos de cosas que no tienen mucha relevancia y nos damos cuenta que otras personas en condiciones más complejas sobreviven, ¿verdad? Entonces eso va a ser importante. No, la verdad que es muy bonito. Se siente bien aprender algo nuevo, experimentar cosas nuevas y compartir con ellos, que es lo más importante, ¿no? Mencionabas el hecho de que se te hacía complicado, que jugando sin la venda es algo complicado en el terreno de juego, ya que eres jugador profesional, no digamos ya con la venda. Claro, la verdad que sí, es complicado ahí sin la venda, no digamos con la venda, ¿no? Pero bueno, es bueno aprender de todo en la vida, compartir con ellos, nuevas experiencias, como les digo, estamos contentos de estar aquí compartiendo con ellos y va a ser algo inolvidable, ¿no? Sí, la verdad que muy contento de estar acá y ser parte de esta semana de inclusión para personas con necesidades especiales. Nos hicieron la invitación y sin duda pues nosotros dijimos vamos a estar presentes y les manifestaba en la entrevista anterior que previo al partido me sentía con mucha ansiedad, se los digo, ni cuando jugamos los partidos oficiales me había sentido tan ansioso y con temor porque es algo nuevo, pues la verdad que es muy complicado, muy difícil y tuvimos la oportunidad de ver el primer partido y miramos cómo ellos, con qué facilidad encontraban lo que era la pelota y a uno se le dificulta pues. Ellos ya tienen desarrollado lo que es el sentido auditivo y bueno, esto nos sirve pues para valorar pues lo que tenemos la oportunidad pues de ver que la verdad que somos privilegiados de poder gozar de la vista y bueno, esperamos pues que se sigan sumando pues muchas otras personas, otros equipos que siempre que se les llegue la invitación pues que estén presentes porque la verdad que es algo bonito pues poder compartir con ellos y la UPN siempre va a estar disponible para cualquier evento.
las posiciones finales de la cuadrangular. En cuarto lugar, el equipo de vinculación Una Sociedad, que son videntes. FENADESI en tercer lugar, los Lobos de la UPN en segundo lugar y el gran campeón, el equipo de PROCENE UNA, en primer lugar de este evento en el marco de la Semana de la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Daeri Ramírez, UTV.